Cuando estudiamos, una de las cosas que más cuesta es mantener la concentración. Y muchas veces, de forma instintiva, intentamos ponernos unos cascos, unos audífonos para escuchar música, pero eso muchas veces no hace más que desconcentrarnos. Sin embargo, el silencio absoluto de la habitación puede poner muy nervioso y puede llegar hasta dar un poquito de mal rollo. Entonces, bien, ¿hay alternativas a esto? Sí que las hay, ¿vale? Tenemos el ruido blanco, tenemos, por ejemplo, los sonidos ambientales. Esto funciona muy bien. Y por ello hoy os quiero traer 4 de mis webs favoritas de sonido ambiente que yo utilizo para concentrarme mejor y mantenerme siempre centrado en lo que estoy haciendo. Vamos con la primera. Esta me encanta. Se llama Coffeetivity. La web es esta, coffeetivity.com. Y lo que tiene de guay es que no es la típica web de sonidos de naturaleza, sino que tenemos sonido de cafeterías, de librerías, de murmullo de gente en general. Fijaos. Bien, simplemente eso. Por uno está escuchando indefinidamente en bucle este sonido. Lo podemos poner más bajo, más alto, pero siempre distintos murmullos. Bien, como veis, tenemos aquí 3 gratuitos y luego tenemos otros que son ya premium, ya son de pago. Pero este sonido es muy útil porque realmente se oye murmullo, pero no se llega a escuchar lo que dice la gente, por lo que es como estar en la biblioteca y funciona muy bien para concentrarme. Esta segunda tiene una peculiaridad que me encanta, es Nature Sound for Me. Y bueno, lo primero, tenemos que habilitar el flash en nuestro navegador. O sea, pulsaremos aquí, le diremos que permitir, porque si no, no funciona. Es un poquito antigua, pero tiene algo muy chulo y es que nosotros podemos crear un sonido a medida con lo que queramos, combinando distintos elementos, y luego podemos exportarle un archivo de audio, es decir, generar una pista de audio que descargaremos a nuestro ordenador o a nuestro smartphone para escucharla cuando queramos. Y esto personalmente me encanta. ¿Cómo funciona? Tenemos 4 pistas de audio en las que podemos cargar distintos sonidos. Por ejemplo, naturaleza, tenemos playa, pues un risco, fuego, bosque, lluvia, nieve, pues un montón de cosas tenemos aquí, ¿vale? Una catarata. Vamos a poner, por ejemplo, una sencillita, lluvia. Está cargando y ahora le decimos cómo de fuerte o de flojito se va a escuchar en esa composición y hacia qué lado, a qué lado del altavoz se va a escuchar o si se va a oír por los dos. Podemos también ponerlo que se oiga por un lado u otro. Esto mola bastante. Luego, podemos cargar en la siguiente pista más elementos, pues pájaros, animales mamíferos, por ejemplo un perro, un caballo, otros animales, pues como grillos, por ejemplo, eso puede ser muy chulo, ponemos grillos y vamos añadiendo cosas. Vale, un poco rara la combinación de lluvia y grillos, al final he puesto lluvia y no playa. Perfecto. Y puedo añadirle si quiero música o alguna cosa, aunque yo recomiendo que no, que simplemente sea sonido ambiente. Bien, ¿con esto qué haríamos? Pues sencillamente le diría que yo quiero exportar el archivo. Le digo cuánto quiero que dure. Puede durar hasta media hora. Si lo pongo muy largo va a tardar más en generarlo. Voy a poner uno cortito de 1 minuto. Me va a generar el bucle y yo ahora mismo me va a dar la opción a guardarlo en cuanto esté generado. Bien, una vez lo tenemos, le daría a Save the File. Y automáticamente yo puedo guardarlo, este archivo, para escucharlo cuando quiera o para mandármelo a mi propio smartphone. La siguiente web que os traigo es Soft Murmur, creo que se pronuncia así, un suave murmullo, en la que podemos añadir también, podemos combinar distintos elementos. Tenemos desde la cafetería hasta cuencos tibetanos, ruido blanco o distintos elementos, pájaro, fuego y demás. ¿Qué es lo que tiene de chulo? Vale, yo le doy aquí a reproducir y iré escuchando en la intensidad que sea los elementos que le indique. Irá cargando, pero tiene una cosa muy chula y es que yo le puedo poner, por ejemplo, un temporizador y decirle cuándo quiero que pare. Por ejemplo, puedo decirle, esto lo puedo utilizar para mis pomodoros, para ver cuando acaba, pues le puedo decir que quiero estar 30 horas, no. Podría ponerle, por ejemplo, muchas horas, pero no, quiero tenerlo 15 minutos, por ejemplo, o 20 minutos.
empiezo el temporizador y el sonido acabará en ese momento. Y la última herramienta es muy sencillita, es ZenMix.io, que pues nos permite hacer un poquito lo mismo de antes, ¿vale? Con una interfaz muy simplificada, muy visual, pues podemos ir añadiendo distintos sonidos. Regulamos la intensidad y reproducimos los que queramos, para que se vayan mezclando entre sí. Y bien, con estas herramientas estoy convencido de que vas a conseguir mejorar muchísimo tu concentración. Así que no te quedes solo viéndolo, métete en estas webs, échales un vistazo y ya verás cómo te enganchan. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta. Visítanos en escueladelamemoria.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Escuela de la Memoria. Gente normal haciendo cosas extraordinarias.